La puerta abierta. Buenas. Señor Esther. Señor Esther. El reencuentro entre amigos del pasado marcó fatalmente la vida de dos respetables ancianas. Ambas vivieron en el exterior y con los fondos logrados de jubilación y de herencia por viudez, llegaron a Guayaquil para residir cómodamente. Sin embargo, una entre comillas fiel financista las condujo a la muerte, no sin antes de arrebatarles todo el dinero que poseían a través de un macabro plan. Bienvenidos a Archivos del Destino. ¡Auxilio! 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 ¡Mis patronas están muertas! ¿Qué me dices? ¡Mis patronas están muertas! ¿Pero por qué es que dices eso? ¡Están frías y rígidas! ¡Ayúdenme! Espérate, vamos, vamos. Pero, ¿sabes qué? Primero hay que llamar a la policía. Manuela, no toques nada. Espérese un ratito, por favor. La señora Nilda también está muerta en su cuarto. Espérate, hay que llamar a la policía. ¿Aló? ¿Policía? Sí, por favor, necesitamos ayuda. Tenemos a dos personas muertas aquí. Sí, señor, estamos en el edificio verde frente a ustedes. Sí, ayúdenos, por favor. Estamos dos solas, las dos solas. Muchas gracias. Ya viene. El teléfono de la sobrina está en la agenda. No, 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 espérate, por favor, espérate. Esperemos que venga la policía, mejor. Quédate tranquila. Lo primero que quiero que analicen es el contenido de esta taza. Según los signos, más el vómito de la señora encontrada en la habitación, todo hace parecer que es una muerte por envenenamiento. Buen día, permiso. Soy familiar. ¿Familiar de quién? Soy sobrina directa de Esther y de Nilda. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos a alguien que ponga la denuncia. Si no, no podemos realizar la investigación. Está bien, yo lo haré, pero ¿qué? ¿Es verdad? Están muertas, las han matado. Aún no podemos asegurar nada. Quiero verlas. En cuanto el médico forense y criminalística termine la investigación, usted podrá pasar. Mientras tanto, no será posible. Está bien, yo espero. Por lo pronto voy a necesitar que usted y la empleada nos acompañen al departamento. Una era retirada, vivió 50 años en Estados Unidos, vino a pasar ya su retiro después de que enviudó con mi otra tía que era soltera, se fueron a vivir juntas y vivían una vida tranquila. Su vida era solamente con sus amigas alrededor del policentro y con la familia. O sea, no tenían nada que de maldad, de que la gente les quiera hacer daño ni nada, o sea, una persona súper buena. El dinero que habían logrado fruto del arduo trabajo en los Estados Unidos querían depositarlo en una entidad financiera extranjera. Y de este deseo se enteró un viejo amigo de la época universitaria, quien prometió ayudarlas. Una pausa y regresamos con esta historia. Yo soy costurera. Ellas me fueron a ver para que les cocine. Yo acepté, pero solo de lunes a sábado de 8 a 12.
Ya le dije que quien siempre las visitaba era Lorena Landes y su padre Héctor. ¿Y de esto hace cuánto tiempo? Más de un año, pero esa señorita nunca me cayó bien. Era como hipócrita. No sé, tenía una mirada rara. Yo ya le había dicho a las niñas que se cuidara de ella. Tanto tiempo en los Estados Unidos y no me acostumbro todavía, hermana querida. Hija, todo el mundo es igual. Yo amo a mi país. Oh, sí. Oye, eso me encanta. Es un bolsito de cosas. Oye, va a quedar bellísimo. Sí. Bueno, una morada. Hilda, eres tú, ¿verdad? Ya, Héctor Nández. Hola. ¿Cómo estás? Tanto gusto. ¿Cómo has pasado? Pero qué placer verte. Oye, estás enterita. Igual que tú, ¿ah? ¿Mi hermana Esther? Hola. Mucho gusto. Mi amigo Héctor. Nila, ¿tú estás de vacaciones? No. Yo regresé a mi país porque mi marido falleció. Ahora estoy viviendo con mi hermana Esther, que es soltera. Oye, pero qué placer haberte visto de nuevo. Cuántos recuerdos. El gusto es mío. La universidad, ¿te acuerdas? Así es. Ahorramos tanto con mi marido para disfrutar de nuestra vejez. Pero él me dejó. Murió antes. Qué pena, qué pena. Pero ya no debes pensar en eso. Mira, podemos reunirnos, como hoy, de vez en cuando, para recordar las cosas hermosas que hemos vivido y la vida tan linda, ¿verdad? Yo no tuve la suerte de mi hermana, a la que el marido le dejó todos sus ahorros. Ay, pero le estoy muy agradecida porque se ha quedado a vivir aquí conmigo. Yo nunca me casé. No tienes que agradecerme. Eres mi hermana y tenemos que compartir nuestros últimos años aquí en la tierra. Así que eres millonaria. Ni tanto. Tengo mis ahorros. $400,000, nada más. Señoras, ¿sirvo el almuerzo? Sí, ya tengo apetito. Te conté que tengo una hija. ¿Sí? Lorenita. Algún día te invito a la casa para que la conozcas. Ay, sería maravilloso. Bueno, vamos, ¿no? Vamos. Héctor, por favor. Ella tenía su plata invertida en Estados Unidos. Y después ya la quiso traer acá. Y ya cuando conoció a esta familia, Landívar, el padre comenzó a indicarle dónde ponga la plata. Primero en un banco, después le hizo sacar la plata de ese banco y pasó a otro. Y ahí comienza. Cuando ya descubrió este señor que mi tía tenía fuerte cantidad, entonces comenzó a acercarse más a ella y le presenta a la hija. En la investigación que se realizó buscando alguna causa de muerte rápida, lo que encontramos es la presencia de insecticidas, uno de los más comunes que se utilizan, que son los carbamatos, específicamente un insecticida conocido como malatión. La astuta financista, una vez que averiguó el monto económico de las venerables damas, inició las operaciones fraudulentas en asociación con otras personas que aparentemente tenían una reconocida financiera en el exterior. Todo había sido disfrazado perfectamente. Faltaba cerrar el negocio con la firma de las dueñas del dinero. Y esto, al parecer, también implicaba eliminarlas. La ciudad está preciosa. No tiene nada que envidiarle a otro país. La verdad es que tenemos un alcalde excelente. Así es, maravilloso. El país está divino. ¿Cómo era esto antes? Mira, qué maravilla. Yo me acuerdo cómo era. Qué diferencia, ¿verdad? Puente maravilloso. ¡Papá! ¡Uy! ¿Cómo está, papá? Si me lo quería encontrar. ¿Qué anda haciendo? Te presento unas amigas, Nilda y Esther. ¡Ay, Nilda! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué linda, Nilda! ¡Esther! ¡Mi hermana! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto, Esther! ¡Qué lindas! Oye,
casualidad, ¿verdad? Hace unos días les estaba hablando de ti. Sí, ¿así? De lo orgulloso que me siento de recurrir a ti cuando de finanzas se trata. Ay, papá, no las aburra con eso. Bueno, pero mejor dígame, ¿ya se las llevó a Bellavista a ver la ciudad de ahí? ¿A Bellavista? ¿Sí nos acompaña? Pero, ¿no es peligroso? No, para nada peligroso. No. Si quieren, las acompaño. Sí, ahí sí, vamos. Vamos. Ah, sí, vamos. Custodian el edificio. No. Noticias, ¿no? ¿Para qué enterarse de la desgracia ajena? Pon una película. No, a mí me gusta enterarme de la economía y de la política, hija. ¿Qué economía ni qué política? Cuando congelaron el dinero de los bancos, los únicos que se enteraron fueron, digamos que los gerentes de las empresas, el presidente de la República y yo. Gracias a un amigo que tengo que me asesora en todo. Ojalá te hubiéramos conocido antes. Pero nos conocemos ahora. Y parece que fuera de toda la vida. Si quiere, yo puedo decirle a un amigo mío que venga y les explique de qué se trata. Mira, él me dijo que saque el dinero a los Estados Unidos. Ahora gano tan buenos intereses que no tengo ni que trabajar. ¿Qué te parece? Mira, cuando hables con tu amiguito, avísame rapidito, ¿ya? Por supuesto, no te preocupes, yo te aviso. Le digo que venga, él es muy ocupado. Pero le voy a decir que venga, que te explique de qué se trata y tú decides. Es verdad, aquí los bancos son el colmo de la usura, ¿ya? Ah. Son come solito. Todas las ventajas son para ellos. Ah, pero eso sí, te cobran por todo, hasta por el aire que respiras. Hasta por el aire que respiras, eso es verdad. No te preocupes, yo le voy a decir que venga y te explique y todos vamos a estar felices. Señora Nilda. Señora Nilda. Sí, hija. Hasta mañana. Hasta mañana, hijita. Ya empieza la película. ¿Ustedes están completamente seguras de retirar todo su dinero? Sí, voy a hacer una transacción con el Pacific Bank. De ahí a Miami. Mire. A la compañía United Trademark and Patent SBC. Sí, mi hermana ya averiguó todo. Es una compañía muy legal y con muchos años en el mercado. Así es. Ah, primero me contesta mi tía Elcita. Me le digo, ¿qué fue, tía Elcita? ¿Cómo está? Entonces me dice, aquí con Norma que tiene un problema, que le duele el estómago, se ha tomado una pastilla, ya te la pongo. Y me pasa el teléfono. Esto era a las 9:15 de la noche. Entonces yo me pasa y me digo, tía Norma, me dice, sí, todo, comenzó a hablar toda drogada. Le digo, tía, ¿pero qué le pasa? No, que me tomé una pastilla, que me duele el estómago. Y hasta mientras yo hablaba con mi tía Norma, escuchaba a mi tía Elcita que estaba hablando con otra persona, con una amiga. Y así conversando normalmente, yo le digo, tía, pero qué le... Tía, ¿con quién está mi tía Elcita? ¿Con quién está mi tía Elcita? Que escucho que está... Ah, está aquí Lourdes, me dice así. Pero o sea, todo ya, ella... Estaba ahí, ahí. Sí, todo como drogada mi tía. Pero qué, en eso me dice, ya firmé. Y ¡pluc! Se cuelga el teléfono. Entonces yo dije, qué raro mi tía. Y vuelvo a insistir a llamar y el teléfono suena ocupado. De lo que sabemos, en algún momento... Sin poderle precisar bien, pero los de la garita nos dijeron que el carro de mi tía Norma salió esa noche, un hombre manejando y una mujer atrás. Pero no tenemos realmente todos los detalles. Sí pensamos que mi tía Elsie tiene que haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo y por eso es que ella muere en otra forma, ¿no? Y que asumimos que un poco asfixiada. Cuando se administra una sustancia extraña a una persona con la intención de homicidio, la concentración es lo más importante. Lógicamente que en este caso lo que se le administró como un veneno iba a conseguir su efecto. La cantidad de la sustancia pura basta que sea en mínimas cantidades y cuando la persona no recibe atención inmediata le va a causar la muerte sin pasar por todos los síntomas y la gama de sintomatología que puede producir una de estas sustancias.
Como ya le dije, esa señorita Lorena y su padre, el ingeniero Héctor Landes, eran las únicas personas que las visitaban. Permiso. ¿Novedades? Resultado del médico forense. Efectivamente, ellas fueron envenenadas, pero no fue en una sola dosis. Tiene que ser, porque esa Lorena se ofrecía a cocinarle todas las noches. Es más, la señorita Nilda me dijo que el día miércoles 25 no vaya a la casa. ¿Sabe qué? Ahí esa Lorena aprovechó para matarla. Ahí la remató, le dio veneno. No, no saquemos conjeturas antes de tiempo. Muchísimas gracias por su colaboración. Ya puede irse, la acompaño. Bueno, gracias. A usted. Muchas gracias por su tiempo. Tenga un buen día. Gracias. Niña. Señora Mariana, ¿qué tal? Puso la denuncia, asumo. Sí. Gracias. Yo quisiera hacerle un comentario. Mire, ayer al mediodía yo llamé a mis tías. Y me contestó Esther. La noté rara. Le pregunté qué le pasaba. Y me dijo que Nilda estaba en el dormitorio con Lorena Landes, que le había traído los documentos de la venta del departamento. Le digo, pero ¿y tú qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás así? Y dice, ah, es que Lorena nos dio una pastilla a mi ñaña y a mí. O sea, ella ha estado ayer en la tarde. Ha estado con ellas. Parece que el señor Héctor y la señora Lorena Landes han estafado a sus tías. Pero yo le puedo asegurar que los culpables serán castigados. Eso es lo que quiere la familia. Eso es lo que queremos todos. Norma y Elsie Reynoso Viteri, hermanas inseparables, después de permanecer muchos años en los Estados Unidos, decidieron residir en Guayaquil y los ahorros de toda su vida invertirlos en finanzas. Aproximadamente $442,000, dinero que captó malicias y por el que fueron estafadas y asesinadas, con dosis de veneno y estrangulamiento, por una bien organizada banda liderada por María de Lourdes Landívar Armendáriz y algunos familiares. Actualmente está recluida en Miami. Ellas no estaban enteradas nunca que estaba estafada porque la estaban engañando con los intereses que le pagaban mensualmente. Esos 10 o 20 mil dólares que giraban los cheques, yo creo que de la misma cuenta, y después esa misma cuenta volvía ella a reinvertir. O sea, con eso la tenían engañada. Podríamos decir que se trata de un proceso en el cual la sustancia se absorbe, se distribuye y comienza su eliminación. Pero en este proceso se da todos los efectos tóxicos. Como decía Paracelso, todo es veneno, solo depende de la dosis. Si la dosis fue suficiente para causarles la muerte en forma inmediata, hablemos de horas, pocas horas, esto fue un hecho, de esa manera no pudo asistirlas nadie. Nosotros tenemos nuestras sospechas seguras del padre. ¿Ya? Porque ellos andaban todo el tiempo juntos, él le presenta a mis tías, a su hija. Si yo soy una persona responsable y yo sé que tengo un hijo que tiene un prontuario delincuencial y que es una enferma, no voy a presentarle a unas buenas amigas, más bien mantengo a mi hija de lado. Entonces realmente él a conciencia está presentando a una delincuente. Su judicial continúa. La principal sospechosa, Lourdes Landívar, fugó tomando la vía a Perú-Miami, siendo apresada en dicha ciudad de los Estados Unidos. Actualmente se espera su deportación para que enfrente a la justicia ecuatoriana. Su padre cumple un arresto domiciliario y otros involucrados son buscados por las autoridades. Porque así es como llegan los problemas y como ahora, mortales. Buenas noches.